alcance. El momento. Ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz. A mí nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. Celo sus besos sobre tu cuerpo. La envidia se apodera así de mí. Hoy te quiero aquí. Odio a ese hombre porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada. Nada. Y por ti vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz. A mí nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. Yo fui el llanto, él es tu sonrisa. Y lo nuestro desplomó sobre un volcán, muy deprisa. El odio que siento es poco, dejaste mi corazón roto. Un loco volviéndose loco, dile a él que solo yo te toco. Sin ti no soy nada y tú sin mí eres feliz. Formé. Buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos otro directo, otra entrevista. Hoy tendremos de invitados al la máxima figura del novellerí de toda la provincia de Ciudad Real, Carlos Aranda. Nos contará todo lo que, cómo ha ido su temporada, cortita pero muy intensa. Y nada, vamos a ver qué nos depara hoy. Vamos a conectar con él ahora mismo y empezamos. Podréis hacer todas las entrevistas, que todas las preguntas que queráis y todo, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Mira, ya le tenemos aquí. Ya está, es que... Dime. Aquí estaba yo indagando, digo, no me sale, ya me acuerdo de lo de la cámara. Que va, te voy a hacer un profesional de esto. Bueno, poco a poco. Bueno, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Jesús. Pues nada, encantado de estar aquí un ratito contigo hablando de toros. Pues sí, un auténtico placer el poder... disfrutarte de aquí. Le está comentando un poco a la gente. ¿Se escucha flojito? Vale, un Oscar, vale. Que. Y nada, contando a la gente que. ¿A mí se quién me escucha flojo o se me escucha bien? No lo sé, Oscar, ¿a quién se escucha flojo? ¿A mí o a Carlos? No, yo a ti te escucho bien. Creo que sería yo que le haya bajado el altavoz. Ah, a ti dice, creo. A mí se me escucha flojo. Sí, a ver si. No llevo los cascos, pero no los tengo por aquí a mano. A ver si se puede ver. Yo sí te escucho bien. No lo sé si subiendo... A ver, habla ahora. Sí, yo lo tengo a tope ahora mismo el volumen. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ahora ya se te escucha más. Que le he subido lo que viene a ser de Discord. Algo mejor. Venga, vale, pues vamos a un poquito... Vale, ya parece que ha roto a bueno esto. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, bien. Aquí comenzando el invierno, ¿no? Ahí un poco aburrido porque bueno, uno lo que le gusta es tener en la cabeza
fechas, ¿no? Y torear pronto, y ahora mismo está todo muy parado, el campo también está parado Sí, ¿no? y bueno, pero seguimos entrenando con la preparación, bueno, haciendo una lectura de lo que ha sido la temporada y las cosas que hay que trabajar para seguir creciendo, ¿no? Y bueno, y con ilusión de cara a la próxima temporada. Sí, porque ¿qué nota le pondrías a esta temporada 2021? Bueno, yo creo que ha sido una temporada, hombre, difícil pero bueno, en el conjunto global, pues a lo mejor un 6 o un 7, ¿no? Porque bueno, dentro de la situación he tenido la suerte de torear, bueno, 9 novilladas, que más que el número, lo importante pienso que ha sido el que cada tarde pues me ha servido para una nueva experiencia, para seguir buscando eso que voy buscando en cada entrenamiento cada día y bueno, y para seguir creciendo, que es lo más importante. Al fin y al cabo ha sido un año un poco de transición porque, bueno, no he estado tampoco en plazas importantes como me hubiera gustado estar. Pero bueno, en las que he estado para mí sí que han sido importantes porque eran las que tenía y bueno, y en las que debía de dar la mayor dimensión para dejar una buena imagen y sobre todo para estar conforme conmigo mismo, con mi trabajo, con mi dedicación y ver los resultados. Sí, porque han sido 9 tardes, ¿no? Si me equivoco me corrige, a Ossa de Montiel, ¿no? La primera, ¿no? Fuera del año. Sí, Luego así es. fuiste a Francia, a Vic Fecensa. Ajá, Luego así es. la Solana, la eliminatoria que hubo y la final, también estuviste, ¿correcto? Correcto. Luego también Navas de San Juan, Roda de Duero, Miguel Turra, ¿no? La sí, Laguna de Duero Y Cella. y Cella, efectivamente. Pues iremos poco a poco haciéndola, también repasándola. Sobre todo, ¿cuál ha sido la tarde que más has disfrutado de todo este año? Pues para mí la tarde, la que más he disfrutado, la primera, la de Ossa de Montiel, porque, bueno, después de la pandemia, ya sin vestirme de luces desde el 13 de octubre del 2019 hasta, si no me equivoco, fue el 20 de marzo del 2021, todo ese tiempo no había podido vestirme de luces y lo extrañaba muchísimo y necesitaba otra vez esa sensación de sentirme torero, de volver a vestirme de torero y de sentir a la afición, ¿no? Fue como un volver a empezar. Sí, porque Y la faena, pero la faena más importante es para mí, o las dos tardes donde más rotundo he estado, ha sido una en Miguel Turra y otra que creo que para mí ha sido la más importante, la de Laguna de Duero, con un novillo de Pedrés. a ver. Sí, porque entonces nos estás contando que desde el 2019 a últimos, hasta 2021, el 2020 no hubo opción alguna de ponerse adelante, ¿no? De torear ninguna tarde. En público, ¿no? Bueno, en el campo sí que seguí toreando lo que pude, ¿no? Pero en público no tuve opción de torear ninguna tarde. Los festejos fueron, con la pandemia, fueron prácticamente muy pocos, muy reducidos y en los que hubo, pues no tuve la opción de poder entrar en ninguno de ellos. Porque ahora, siendo honesto, estás en el peor escalafón que pueda haber, porque de matadores de toros ahora mismo se hacen corridas en cualquier pueblo y no, o si no, novillas sin caballos, pero lo que es novillas con picadores, desde ya hace bastante, bastante años, estamos en un punto fatal. Sí, pienso que las novilladas picadas necesitan el mayor apoyo por parte del sector, porque bueno, si no, pues no pueden salir toreros nuevos, ¿no? Bueno, este año sí que se han hecho algunas novilladas más, gracias a que han colaborado pues algunos gobiernos autonómicos y junto con la Fundación Toro de Lidia han conseguido sacar el tema de los circuitos y bueno, pues gracias a eso han salido nombres nuevos, pero si no, pues hubiera sido imposible
porque quitando Villaseca de la Sagra no ha habido ninguna feria de novilladas, al menos de las que están ahí en el primer nivel, que se haya celebrado. Entonces, así es muy difícil que salgan toreros nuevos y que la gente conozca a los novilleros que están ahí, ¿no? Entonces pasan los años y al final pues te quedas ahí en tierra de nadie. Claro, porque es que esto es muy complicado, porque al final o tienes mucha, mucha fuerza cuando eres sin caballos y cuando llegas a con caballo, a como está ahora mismo, te van a dar muchas oportunidades y las vas aprovechando todas, o como a día de hoy estés en un momento como un poquito que no rompan todas las cosas como deben romper, estás en un pozo sin fondo, ¿eh? No, no tienes salidas hacia ningún lado. Y claro, al reducirse tanto los festejos, pues es lo que ocurre, ¿no? Que o viene todo muy rodado, o si, oye, si por circunstancias no has tenido esas oportunidades, o cuando han venido no te han pillado a lo mejor preparado, pues te quedas ahí un poco en el olvido, ¿no? Es el caso de muchos novilleros. Pero bueno, yo espero y deseo que cambie la situación, sobre todo para los nuevos novilleros que Claro. vengan ahora por detrás, ¿no? Porque bueno, yo mi etapa como novillero creo que ya pues no creo que dure mucho más, ¿no? Entonces, pero sí que me gustaría que bueno, que las personas que corresponda, que al final somos todos, ¿no? Tanto hombre, sobre todo los que están arriba, ¿no? Pero también los que venimos de abajo, los aficionados y los profesionales, todos pongamos un poquito de nuestra parte para que se puedan celebrar un mayor número de novilladas picadas y bueno, podamos seguir colaborando con, no colaborando, sino podamos seguir proyectando carreras de futuros toreros y de futuros matadores de toros. Sí, porque a día de hoy, como está lo que viene a ser el circuito de las novilladas, como bien dice, está muy, muy, muy a corto, y cuando se dejan de celebrar tantas novilladas con picadores y tantas ferias de novilladas, pues se queda un poco la cosa, lo que viene a ser muy, muy vacía de festejo para ello. Y vamos a empezar ya a hablar un poco de ti. Carlos Aranda puede ser un torero que de sin caballos tuviera una gran fuerza, posiblemente de torear en casi todas las grandes plazas de España, ¿no? Bueno, sí, más que fuerza, sí que desperté una ilusión grande, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra tierra, pero bueno, también, como sabéis, era alumno de la Escuela Taurina de Baeza, lo cual me abrió las puertas a todos los certámenes que se celebraban de las escuelas andaluzas. Fui triunfador de varios de ellos y bueno, pues al final se fueron entrelazando las cosas porque de ahí pues me llevó a participar en otro tipo de certámenes. Soy novillero en Castilla-La Mancha, bueno, en Ciudad Rodrigo también en su bolsín. Conseguí llegar a la final prácticamente de todos los bolsines de Ciudad Rodrigo, como he dicho antes, de Tierra de Zamora, El Serranillo. Bueno, esos certámenes que se celebraban y que algunos de ellos se siguen celebrando, gracias a Dios, al día de hoy. El Ledesma, Peñaranda, bueno, me vinieron las cosas de cara, eso me llevó a torear un número importante de novilladas sin caballos y nada, y con 18 años recién cumplidos, pues debuté con caballos en Guadalajara. Correcto. ¿Y tú crees que en el momento que debutaste con caballo era en el momento adecuado? Bueno, sí, yo la verdad que había toreado bastante, pero bueno, ahora viéndolo un poco con el paso del tiempo, si hubiéramos esperado un poco más, tampoco hubiera pasado nada, porque realmente pues tampoco tenía esa madurez para afrontar las novilladas picadas de hoy en día, que en muchos sitios pues son corridas de toros. Y bueno, y tampoco estaba rodeado a lo mejor a lo mejor no estaba en ese momento rodeado por los mejores profesionales, ¿no? Lo cual, pues, bueno, unido a una cornada fuerte que me pegaron en el mes de septiembre y donde me seccionaron los tendones de la mano izquierda,
pues me supuso un parón muy grande, ¿no? Primeramente porque, bueno, no estaba preparado y seguidamente, pues la consecuencia de no estar preparado son los accidentes, ¿no? Que vienen y bueno, y la verdad que tiene el toreo, ¿no? Que es que los toros cogen y cuando hieren muy fuerte y todo lo que ocurre, pues es de verdad y eso estuve prácticamente 2 años sin vestirme de luces. Claro, y ya al final se junta todo, ¿cierto? Se junta de que no estabas como quizás, como bien dices, al 100% para decir, ahora mismo voy a debutar con caballos, y luego estar 2 años parado, cuando, aunque no estuvieras todo lo preparado, pero quieras o no, no paras y sigues con la marcha que llevabas, pues quieras o no, vuelves a coger ritmo y podrías seguir avanzando, pero al estar 2 años es casi como vuelvas a empezar de cero con un animal más grande y en un circuito mucho más difícil poder empezar a destacar, ¿no? Se junta todo. Sí, lo que pasa que sí que es verdad que esos 2 años sin torear, pues sí que me sirvieron para madurar como persona y bueno, y para crecer también a la vez como torero, porque bueno, pues tuve mucho tiempo para pensar y bueno, cuando lo retomé es cierto que bueno, que cuesta un poquito, me costó un poquito coger el ritmo las primeras novilladas, pero me acuerdo. Y la primera novillada fue en Almodóvar del Campo con Ginés Marín y David de Miranda. Esa Anda, qué tarde cartelazo. estuve bien, pero pinché los toros, no triunfé. Mis compañeros sí, además ya estaban a punto de tomar la alternativa y dieron una tarde sensacional al toro. Y la siguiente maté 6 novillos en Daimiel, que ahí sí que la espada funcionó y tuve un triunfo importante. Y a partir de ahí, pues empecé a ir metiendo poco a poco la cabeza en algunas novilladas y bueno, y sobre todo en el Valle del Terror, ¿no? Que ha sido donde yo he hecho prácticamente toda mi carrera como novillero con caballo, prácticamente toreado en todos los sitios, de esa zona, ¿no? En Cenicientos, en Cebreros, en Cadalso de los Vidrios, Higuera de las Dueñas, Casas Viejas, en fin, he toreado Claro, en todo ese circuito de novilladas que no todos los novilleros están dispuestos a ir, la verdad. claro, porque para que la gente sepa, con caballo debutaste en el 2016, puede ser. No, debuté en 2014 en Guadalajara y en 2016 fue este cartel que te dije Ah, antes vale, de claro, pero o sea que Almodóvar del en el Campo. mismo día que debutaste ya te cogió, ¿no? Y ya tuviste el No. tiempo parado, ¿no? Ese día, el día del debut con caballos, corté 3 orejas y salí a Sí. hombros. Y bueno, hice 5 o 6 novilladas más A ver. de ese día porque no tenía nada, solamente tenía el debut con caballos. Y bueno, y podía haber toreado alguna más, pero me pegaron una cornada en el mes de septiembre después. Y bueno, y ya pues eso es lo que supuso el parón. Toré ese año, me acuerdo, en Cuerva, toré en Daimiel. Que fue mi presentación aquí con caballos con Enrique Ponce, Javier Conde y Luis Miguel Vázquez. Toré también en Solanillos del Extremo, en fin, en Nava de San Juan. Toré varias novillas picadas. Y bueno, en Villahermosa, un novillo de Ruiz Cánovas, entrándole a matar, pues fue el percance ese que te digo. Claro, porque pues, entonces en 2016 fueron 7 festejos, 2017 14, 2018 11, 2019 22, en el 2020 nada y en el 2021 los 9 que hemos estado comentando, ¿no? Sí, así es, así es. Y ya entonces, pues en esos 2 años, ¿seguiste entrenando o llegó un momento de como que perder un poco la ilusión? Nunca he dejado de entrenar, pero sí que no es que pierda la ilusión, pero cuesta ilusionarse cuando no tienes nada, cuando no tienes ni una becerra para torear en el campo, cuesta. Claro, y Pero más. bueno, cuando lo llevas ahí dentro, al final, bueno, pues hay algo que te llama y te obliga, ¿no? A venirte arriba y a sacar lo mejor de ti para conseguir eso que llevas buscando tanto tiempo. Y luego ya sigue los años y ya poco a poco hasta que llegamos seguramente a tu
momento donde te has encontrado mejor, ¿no? Que quizás fue en ese 2019 donde también te dieron más oportunidades, también te las ganaste tú con la enfrente del animal, no te regalaron nada, ¿no? Sí, 2019 fue un año quizá el mejor año profesional para mí. De hecho, bueno, pues gracias a Dios pude presentarme en Madrid después de una larga espera, porque la verdad es que parecía que no iba a llegar nunca y bueno, y llegó y salieron las cosas. Corté una oreja esa tarde y volví en octubre. Di una vuelta al ruedo y saludé una ovación. Me acuerdo que también con una petición muy fuerte y quizá con una tarde incluso más rotunda que el día de mi presentación. Y bueno, y hubiera vuelto en 2020 si hubiera sido una temporada normal, pero con el COVID todo se vino al traste. Y bueno, y cuando parecía que empezaba a coger un poquito de carrerilla, por así decir, ¿no? Sobre todo de enfocar un poco las cosas para torear y terminar de esa preparación de cara a la alternativa, pues vino esto de la pandemia y ahí truncó todo y fue otro parón en seco. Claro, es que Pero así ha sido para todos, no solo para mí. sí, pero hombre, al final lo que tú dices, tú por ejemplo tenías en ese momento también como más fuerte de venir de torear en Madrid, de seguramente, como bien dices, seguramente fuese toreado en abril, otra vez en las ventas, y si fuese salido bien las cosas, o en marzo, pues seguramente podría haber llegado incluso a torear en San Isidro. Y al final se van juntando las cosas, como siempre poniendo piedras en el camino para que no puedas seguir avanzando hacia que se mejore un poco tu futuro, ¿verdad? Bueno, sí, no es un camino fácil, pero bueno, ningún camino fácil te lleva tampoco a nada bueno. Normalmente no es fácil para nadie, ¿no? Pienso que si te pones a hablar con muchos toreros, pues tendrán historias incluso más complicadas que las que yo haya podido vivir, pero sí que es verdad que, bueno, pues son dificultades que uno se encuentra y que hay dos formas de tomársela, o bien para venirte abajo, o bien afrontarlas como son, tomarlas como experiencia, levantarte, sacudirte el polvo y seguir luchando con más fuerza. Hombre, pero quiera o no, si no, si no, ya que no nos feliciten, pero que tampoco nos las compliquen mucho el camino, será mejor, ¿verdad? Sí, así es, pero bueno, hay cosas que no, que verdaderamente no se puede luchar contra ellas, ¿no? Lo de la pandemia ha sido algo que, bueno, pues ha sido así para todos. La pena que a mí pues me ha pillado en un momento, pues a lo mejor más complicado que para otro compañero que, pues que por ejemplo sea novedad, haya debutado ahora con caballos, es distinto, ¿no? Porque al final también los años pasan, vienen chavales nuevos y bueno, todo es un proceso, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios aquí seguimos con la misma ilusión que el primer día y sobre todo con fe en mí como torero, confío en mí y eso es lo que me hace de seguir luchando. No, y la fe nunca la pierdas, porque es lo único que nos lleva a seguir hacia adelante. O sea, es ella la que está con nosotros día a día. Y Sí, al bueno. final lo bonito de todo esto, Jesús, es que mira, luego el toro, aunque parezca que no, pero siempre lo han dicho los antiguos, ¿no? El toro pone todo en su sitio y antes o después tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, claro, en una plaza importante y bueno, lo que sí que hay que estar es preparado para cuando eso llegue y bueno, y si me lo merezco y he hecho los deberes, seguro que el toro se encargará de devolverme esto que le estoy entregando. No, eso es así. Y luego al final es lo que tú dices, no te debes rendir, porque luego hay muchos ejemplos de matadores de toros que han estado tirados, como aquel que dices, de no torear o torear una. Y yo como sí creo que a todos nos pasa el tren, la cuestión es que cuando nos pasa el tren, subirnos en él y ya no bajarnos, no hay más. Y por eso yo creo que nunca debes abandonar el intento mientras sea posible. Sí, así es. Así, hombre, yo la verdad que desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Me siento torero
disfruto del camino, a pesar de que haya momentos que se hacen difíciles, pero disfruto de mi día a día, disfruto de mis entrenamientos, disfruto cuando voy al campo, disfruto cuando tengo la oportunidad de vestirme de torero, y a mí lo que me hace feliz es torear, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que eso es lo más importante. Lógicamente tengo sueños, tengo metas por cumplir y bueno, y por ello me esfuerzo cada día. Ojalá que pueda llegar a lograrlas, pero si no, al menos sí que podré decir que disfruté del camino, que eso también pienso que es muy importante. A veces nos olvidamos de disfrutar Claro. del día a día por pensar en el futuro. Exacto. Sí, porque yo creo al final que más allá de querer decir ser figura del toreo, tú, yo creo que con que te puedas dedicar a lo que te gusta, con lo que amas y puedas disfrutar, yo creo que con eso es con lo que nos deberíamos de quedar. Yo creo que vivimos en una sociedad que si no eres figura del toreo ya no eres nadie, ¿sabes? Como en plan... Como que no puede un matador que toree 10 o 15 tardes y esa persona lo mismo con eso es más feliz que un figura del toreo toreando 100 tardes. Bueno, sí, claro. Vivimos en una sociedad un poco que nos guiamos por los estereotipos, ¿no? De hecho, hoy en día con las redes sociales lo vemos, ¿no? En infinidad de casos de personas que nos venden una vida perfecta a través de imágenes y de vídeos, en fin, de lo que nos quieren mostrar, ¿no? Y cómo quieren que seamos. Entonces a veces nos olvidamos de lo más importante que es la persona, lo que somos realmente, de dónde venimos y bueno, para mí eso es lo más importante y como tú bien dices, hombre, mi sueño desde que era un niño es llegar a ser figura del toreo y estar en esas plazas y esas ferias donde siempre he soñado, ¿no? Pero también te digo, como te he dicho antes, que si no lo consigo, ojalá no llegue nunca ese momento, pero podré decir que he disfrutado hasta el día de hoy, he disfrutado de cada momento, incluso de cuando no han salido las cosas bien y he tenido que sobreponerme. Sí, pues yo creo que las personas que se ponen delante de un animal y consiguen disfrutar de ello, yo creo que es algo tan maravilloso. Es que además, el que no se ha puesto nunca delante de un animal bravo, yo creo que no llega ni a concebir lo que puede transmitir cuando estás delante de un animal a gusto. O sea, ese momento, yo siempre lo he dicho, que no se iguala a nada, ni ningún otro momento en la vida, a ese momento es de cuando estás con un animal que te estás entendiendo y le estás haciendo hacer lo que tú quieres, él lo está consiguiendo, él lo hace. Entonces, son momentos que eso ya nunca se te olvidará y eso no tiene un precio. De hecho, pienso que, bueno, tú has tenido la oportunidad de estar muchas veces en el campo, ¿no? Pero pienso que las faenas más interiores, que un torero se le quedan las sensaciones más marcadas, normalmente suelen ser en el campo, ¿no? Porque ahí es cuando uno torea para uno mismo. Sí. Se olvida del triunfo y lo único que buscas es vaciar tu alma, ¿no? Que así es como se debe de salir a la plaza, pero a veces es irremediable, o bien por necesidad o bien por ambición, olvidarte de ello, del triunfo y centrarte en lo realmente importante que es entregar tu alma a ese animal, ¿no? Entonces por eso es verdad que muchas veces en el campo surgen esos momentos tan mágicos. Claro, es lo que tú dices, que no le debes nada a nadie. Tú estás en el campo en ese momento, como tú dices, disfrutando en ese momento, hay cinco personas, pero lo que tú estás viviendo en ese momento con una becerra, con un becerro, con lo que sea, seguramente te va a disfrutar y sentir más que delante de un toro en las ventas, que te dará otras sensaciones, es decir, hostia, estoy pisando el suelo de las ventas, pero ese momento de entregarte, de vaciarte, de no ver más nada en el mundo, de olvidarte de lo que tienes que hacer de aquí a media hora, yo creo que eso quien lo vive tiene una suerte que no hay nada comparable a ello. Sí, está claro, son sensaciones diferentes. Me has hablado de Madrid. Madrid para mí es que desde niño es la plaza
soñada, ¿no? Es la plaza que yo toreo de salón y o me imagino o dónde quieres cuajar la faena de tu vida. Pues a mí me encantaría Madrid. Yo veo Madrid, ¿sabes? Y fíjate, Sevilla es súper especial. Bilbao es otra plaza con la que uno también sueña. No sé, hay muchas plazas, ¿no? Que te pueden ilusionar, pero para mí Madrid, desde la primera vez que tuve la oportunidad de ver toros siendo un niño, me causó tal impresión que no sé, ya desde Madrid es como punto y aparte. Sé que también es la más complicada. Cuando no salen las cosas, pues una tarde en que no ruede en Madrid es muy dura. Pero cuando la plaza se entrega, yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a un torero. Sí, pero luego lo que sí es cierto que a día de hoy la tauromaquia ha ido tan a menos que ahora mismo para poder dedicarte a esto tienes que triunfar en Madrid. Antiguamente tenías para poder pisar Madrid tenías que tener un nombre, tenías que tener un recorrido. A día de hoy a Madrid, por suerte o por desgracia, no es difícil ir, pero el problema es ir para poder seguir avanzando, ¿verdad? Bueno, sí, es verdad que antes pues había también más toros y bueno, y también los triunfos en Madrid se valoraban mucho más. Cuando llegaba un torero a Madrid y triunfaba, pues se decía que le valía para, por lo menos para dar una vuelta a España y que se le conociera, ¿no? Como torero. Ahora tiene que ser un triunfo muy rotundo. Que pase algo muy grande y que no se quede solo ahí, sino que sean varios triunfos repetidos o que pase poco tiempo entre ellos, porque si no, al final te quedas ahí en el olvido, hay pocos festejos, bueno, hay toreros muy buenos, unos que están arriba, otros que vienen por detrás arreando, entonces no es fácil abrirse camino y como te digo, el mayor problema es que la reducción que ha habido de festejos ahora por la pandemia, pero bueno, incluso antes de la pandemia ya por H o por B, por los costes que conlleva organizar un festejo taurino o por ideologías o por circunstancias, pues es verdad que se ha reducido mucho el número de festejos al año, tanto en corridas, en novilladas, en rejones, en todo. Sí, hoy en día es lo que dices, hoy al final o haces una corrida de toros o porque te vale lo mismo casi que una novillada. Al final hoy en día la mayoría de los pueblos apenas hay dinero, para ni para torero ni para nadie, entonces al final te da casi lo mismo pagar a un matador que a un novillero. Y esto yo creo que lleva una marcha complicada porque como te he escuchado hablar en otras entrevistas de que vale mucho dinero hacer un festejo, ya no es solo el dinero que vale pagar a los toreros, a la ganadería o tal, y como todos son trabas, como bien dices, de política y todo, estamos en un momento complicado, pero tampoco yo creo que los propios aficionados ni los profesionales estamos ayudándole a mejorar, la verdad. Te he perdido la voz. ¿Me Ah, escuchas tú? sí, yo a ti te escucho en todo momento y te he visto bien. No, que me refería que estamos llegando a un punto, ¿vale? Que hasta los propios aficionados y los profesionales, en vez de intentar ayudar al festejo, al mundo del toro, a intentar que vaya subiendo poquito a poco, lo que estamos haciendo es como mirar cada uno por nosotros. Y intentando darle la puntilla a nosotros, como ya no tenemos suficiente, como bien dices, de ideología, de animalismo y de mil tonterías que hay. Sí, así es. Bueno, no se trata de culpables o no culpables, sino de buscar soluciones. Es verdad que hay que buscar soluciones, además urgentes. Parecía que con esto de la pandemia, pues se iban a hacer bastantes cosas, o al menos eso se hablaba, pero luego no, realmente no se ha hecho tanto, sino que cada uno ha intentado arrimar el ascua a su sardina, o al menos es lo que yo he percibido, y bueno. Pues los que unos han salido ganando y otros pues han salido perdiendo y otros se han quedado ahí. Entonces, bueno, al final no se ha buscado un acuerdo común, que era muy importante. No es fácil tampoco encontrarlo, pero sí es necesario llegar a ello.
Y bueno, al final unos han tirado para un lado, otros para otro, como te digo, y bueno, pues ahí sigue el toreo manteniéndose, gracias a Dios por la grandeza que tiene el espectáculo, sobre todo por la verdad que hay en él, por el significado que tiene el toreo, ¿no? Sobre todo por la majestuosidad y por la magia que tiene el animal, el toro bravo, que al final es el que nos hace a todos de estar ahí, ¿no? Tanto al que va a la plaza como aficionado, como el que va a ponerse delante de él y exponer su vida. Gracias al toro, al final se mantiene esto, si no sería imposible, porque con todas las trabas y todo lo que tenemos en contra, ya no solamente fuera, sino dentro también del propio sector, pues no fuera por la grandeza que tiene el toreo, no sé por qué seguimos aquí, la verdad, Sí, sinceramente. es un poco como loco, ¿verdad? Es decir, que al final vivimos de cuatro chispas que nos pueden dar una tarde y nos puede hacer volvernos locos todo un año. Y es por eso, por el momento y por el no saber. Al final yo creo que como la tauromaquia es como Morante, yo creo. Vives de algo que sabes que puede salir bien o puede salir mal, pero el día que sale bien te alegra la vida para mucho tiempo y te hace tener ese momento que ya nunca se te va a olvidar. Sí, hombre, claro, el toreo grandeza, ¿no? O al menos así me lo han inculcado a mí desde que era un niño. El toreo suceden cosas mágicas que además suceden en ese momento y ya nunca jamás vas a volverlo a ver. Puedes ver Exacto. algo parecido que se acerque, pero va a ser algo diferente, ¿no? Entonces esa es la magia del toreo, que todo lo que sucede es en ese momento. Y lo que ocurre ya no hay marcha atrás. Y No se puede rebobinar fuera un vídeo. como por ejemplo, novillero, también al final quieras o no, por familia tuya y tal, más o menos, sabes también cómo funciona lo que viene a ser la empresa del mundo de la tauromaquia. ¿Tú cómo crees que se debería? Porque el problema de todo esto es que hay que intentar abaratar gastos, y de una forma u otra. ¿Tú cuál crees que podría ser una solución o algo que pudiera ayudar a los festejos? Bueno, pues sería importante reducir el tema de los costes burocráticos, ¿no? Son muchísimos gastos los que conlleva la organización de cualquier festejo, incluso de un festejo pequeño. Y bueno, infinidad de requisitos los que se requieren y bueno, y luego ves que en otro tipo de espectáculo no es tan necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues adaptar un poco, no sé si, sí, digamos, adaptar el reglamento y que se adaptaran a esos festejos, no lo mismo en un tipo de plaza y en un tipo de festejo que en un festejo más pequeño. Pues hay que ser más permisivo para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en festejos de formación, como pueden ser las novilladas sin caballos o las becerradas, pues a lo mejor habría que anular, por ejemplo, el IVA, ¿no? El coste de los veterinarios, pues a lo mejor debería ser un mercado más abierto, ¿no? Que no estuviera cerrado a ir al colegio veterinario y que ellos te los impongan, sino que tú puedas acceder. Pues a otro veterinario siempre cualificado, claro, pero bueno, que no se reduzca la opción a una tasa y esto es lo que hay que pagar sí o sí, y sino que tema abierto, me lo digo porque a veces, bueno, pues cobra más a un veterinario a lo mejor que un médico, que pienso que la cosa no está equilibrada o pienso que no son necesarios tres veterinarios para reconocer una novillada sin caballos, puesto que muchas veces a lo mejor no hay ni siquiera corrales en una plaza portátil, salen directamente del camión, entonces el trabajo no es inexistente, ¿no? Por así decir. No, y aparte que luego resulta que tienes a un veterinario que
que seguramente al 85%, si no al 90% de las veces, solo ven toros en 3 tardes o 4 tardes durante toda la temporada, que solo saben que tienen 4 patas y 2 pitones, y te pueden decidir si está bien o está mal el toro, cuando pues se pueden dedicar a cabras, a ovejas o tal. Entonces, como que, como bien dices, se debería poder decidir un veterinario específico de que se dedica al mundo del toro, porque el toro bravo no es el mismo que el toro manso, ¿vale? Que al final, por ejemplo, pues son animales muy parecidos, la morfología y luego, por ejemplo, el cuerpo y todo, pero no es igual, ¿no? Yo es que, por ejemplo, lo entiendo. Y luego, también yo creo que se debería valorar también en los pueblos, que los veterinarios también tuvieran la fuerza como para poder decidir si un toro tiene la suficientemente cara o no para poder lidiarse, porque yo creo que al final ellos van allí, como dices, a firmar el papel y alguna vez a darte por culo por cualquier tontería y ya está, pero luego no pintan nada en un festejo. Sí, hombre, yo qué sé, es necesario que, oye, que haya un profesional, ¿no?, que pueda cualificar y evitar el fraude, ¿no?, porque eso es súper importante. El fraude en el aspecto de que no un toro no salga cojo a la plaza, no salga lastimado, claro, que luego puede tener accidentes, ¿no? Vale, pero pienso que con una persona que haya no es necesario un equipo de 3 veterinarios, ni siquiera para una corrida de toro, al menos en una plaza de tercera categoría. Bueno, es un coste pequeño, pero reduciendo estos pequeños costes, pues al final vas sumando y vas haciendo que al menos en los pueblos, en las plazas de menor categoría, pues vayan siendo viables los festejos, ¿no? Sí, que se debería ayudar, como tú dices, a sobre todo a la gente nueva que está empezando, a darle oportunidades y que no cueste dinero hacerlo. Pero yo también te digo una cosa, y yo creo que a día de hoy la gente está en el toro para intentar ganar dinero, no para hacer afición. Y si yo creo que empezáramos a abaratar tantos gastos de novia sin caballos, yo creo que la mayoría de empresarios tirarían a hacer ese tipo de festejo, porque luego ganarían más dinero y no se complicarían tanto con corridas, ¿sabes lo que te digo? Es que también al final, como en el mundo que nos vivimos... También es importante, Jesús, esto que has dicho está bien. No solo está claro que cuando alguien tiene una empresa en el sector que sea es para obtener beneficios, ¿no? Pero estamos en un mundo que hay que seguir sembrando para que esto nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana puedan conocerlo tal y como lo conocemos hoy en día, y para eso hay que sembrar, ¿no? No solamente recoger. Entonces, bueno, pues sería necesario también, y esto es una medida que yo personalmente la veo que sería algo positivo, que bueno, en las ferias o en los pueblos, las localidades donde se celebre una corrida de toros, pues se obligara por pliego, bien por el ayuntamiento que lo impusiera o por los aficionados, que se diera como en Francia, una novillada sin caballos también, bien por la mañana o el día antes, el día después. Que se obligara a dar un festejo de promoción. No tiene incluso por qué ser de 6 novillos, se puede hacer de 4 novillos y dar oportunidades a los chavales que quieren ser toreros, que tengan esa oportunidad de formarse, de bueno, pues de prepararse y de irse haciendo día a día, porque si no se torea, pues tampoco uno puede seguir ese proceso de formación, claro. Sí, porque la gente lo sabe, me imagino los que están con nosotros, tú eres de mí, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que yo veo que ya se ha perdido también es, sobre todo, yo me imagino que tú también tendrías tu afición cuando era. Yo no he llegado a conocer lo de la suelta de reses en todos los pueblos. Yo creo que eso era una cosa, una forma de crear afición inmensa, y cada día, por ahorrar gastos, como dices, de los ayuntamientos, por hacer una corrida de toro o cualquier cosa, nos estamos cargando la forma de crear afición. Aquí estás diciéndole a la gente que si o pagas 20 euros o no vas a saber lo que es una vaca o un novillo.
No es por ahorrar gasto, es por quitarse quebraderos de cabeza. Aquí en Daimiel, bueno, pues hubo un percance el último año que hubo. Uy, hemos perdido a Carlos. Carlos. ¿Me escuchas? No. Sí, Jesús. Ahora, ya has vuelto. Te has Es que quedado estoy pillado. recibiendo una llamada por otro lado Ah, y vale. por eso. Nada, digo que el último año hubo un percance de un chaval que le pegó una cornadita a una vaca y tal, y bueno, pues ya el ayuntamiento dijo que ya no se volvían a celebrar y tal, y desde entonces no ha vuelto a ver una suelta de vaquillas, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Una pena que por quitarse quebraderos de cabeza y bueno, y porque es más cómodo a lo mejor hacer un Grand Prix y darle un dinero a una empresa y que te lo organice, pues se rompan las tradiciones que vienen de tantos años, ¿no? Porque eso, yo precisamente desde que tenía, nada, desde que era un bebé, he estado yendo año tras año a las vaquillas y ahí también es un poco donde a mí se me despierta la afición para querer ser torero, ¿no? Y como yo, pues muchísima gente, y es una pena que así vamos dejando perder en los pueblos. Y nos van quitando poquito a poco, nos van ganando terreno y al final dejamos paso a que esto desaparezca si no hacemos nada, claro. Sí, pero yo creo sobre todo que, por ejemplo, mira, tenemos una ciudad, una provincia, que ahora vamos a ir a ello, que apenas de las ganaderías, como tú dices, tampoco tenemos ganaderías de primer nivel, pero tenemos ganaderías que dan sus buenos resultados, apenas luego tienen mercado más allá, porque por desgracia. Luego tenemos escuelas que tampoco están dando los frutos que se merecen. Y luego, por ejemplo, tenemos lo que es el festejo popular, que tampoco se le valora como se le debe valorar. No se le intenta aumentar de decir, pues mira, tenemos a Almodóvar, que había que darle morbo, no, perdón, fuerza de la que se merece, porque tiene unos encierros que en cualquier otra provincia de España saldría en todos los lados, sería conocida. Tienes un montón de encierros por muchos pueblos, pero que están saliendo, pues no entiendo por qué siguen, pero más pronto que tarde, hasta incluso no se los llegarán a cargar, y cuando debería ser al revés. Aquí, por ejemplo, en Malagón, yo imagino que lo sabría, hace 10 años o menos había en cada romería soltaban una vaca o dos vacas, ya solo queda una romería. Y ya está, y es lo que tú dices, hasta el día que le peguen un porrazo a uno y diga al ayuntamiento, ah, me lavo las manos y tal, y yo creo que es una manera de estar matando la afición que nos ha dado. Al final somos nosotros que ruido que Estás también y bueno, pillado, Carlos. escuchas, yo te Espera. escucho a ti, pero No, pero yo te acabo de. Ahora te me has ido. De la pantalla. que yo te escucho como No, yo ahora mismo te acabas de ir del todo. Espérate un momento. Te vuelvo a llamar un momento y ya está. ¿Vale? bueno. Vale. Bueno. Vale, venga. A ver si ahora va. A ver si no conecta. Te estoy escuchando bien, pero imagino que ya estarás de camino, porque antes igual tarda un poquito en conectar lo que viene a ser la pantalla. Ahora te veo. Ahora Vale, ya. subes, vale, Vale, perfecto. Pues eso, estábamos diciendo, hablando del festejo popular que está desapareciendo. Yo creo que al final somos jóvenes y te gusta. A mí es que me encanta el encierro, ver a la gente joven y todo. muy importante el festejo popular porque ahí es donde brota la afición de muchos jóvenes, ¿no? Y de ahí salen muchos aficionados que luego acuden a la plaza. Entonces, el festejo popular es parte de nuestra cultura, parte de nuestra raíz y es lo que nos.
Otra vez, Carlos, otra vez te estamos perdiendo. No. No, ahora no te escucho ni te veo. No, se ha ido. ¿Cómo, cómo? No. Ah, qué lástima, coño. Vamos a ver si conseguimos que... Pam, 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 pam. A ver. A ver, ahora te veo. Sí. ¿Jesús? Sí, sí, ahora, ahora te veo bien. Vale, vale, vale. Pues ya está, seguimos con eso. Pero bueno, que yo creo que eso es complicado y los propios aficionados del mundo del toro, yo creo como que quieren separar el festejo mayor con el festejo popular, y yo creo que es una equivocación. Sí, sí, así es. Todo unido, ¿no? Y al final, en el festejo popular, pues la gente tiene la oportunidad de sentir el toro muy de cerca, y como te he dicho antes, ahí germina muchos futuros aficionados que luego acuden a la plaza. Claro, y si no me equivoco, este año has estado ¿en qué pueblo era de Jaén? Que estuviste toreando un novillo, ¿no? Bueno, sí, claro, en Génave. En Génave, que bueno, pues tengo también muchos amigos allí. Bueno, cuando menos he podido torear en la plaza, pues me he buscado la vida también en las capeas, ¿no? Por eso. Y bueno, pues este año me pillaba bien para ir, y bueno, quise recordar aquellos años que bueno, andaba por las capeas buscando la oportunidad de poder pegarle una tanda a un animal, y disfruté mucho con un toro de Valdefresno. Claro, es que al final son muchas cosas que son ayuda a todo el mundo, no solo al festejo popular, a la afición, también lo que tú dices, pues muchos toreros que no tienen la suerte de que los inviten a ganaderías o tal, pues ahí es donde se pueden ir rodando y te puedes ir poniendo delante de toros que si no, de otra forma sería casi imposible ponerte delante. Total, así es. Por eso te digo que el festejo popular forma parte de nosotros. Y es algo que hay que seguir apoyando, hay que seguir protegiendo y que no se debe perder nunca, porque al final realmente ahí es donde nace el toreo, en el contacto de la gente, digamos, del pueblo con el toro bravo, ¿no? Y ahí es donde luego salen recortadores, salen toreros, salen aficionados, bueno, ahí todo se junta en un mismo espectáculo, digamos. Pues sí, y bueno, cuéntanos, ya que estamos en Ciudad Real, porque a donde empezamos y donde acabamos tiene que ser en la provincia de Ciudad Real, esa tarde con ese novillo en Miguel Turra, son de los mejores momentos que has vivido también delante de la cara de un animal, ¿no? Sí, fue una faena muy bonita, muy emocionante, con la gran suerte de que fue Miguel Turra, una plaza donde, bueno, pues donde me inicié a querer ser torero. Tengo una relación muy estrecha con Miguel Turra, con su peña taurina, con su plaza. Uh-huh. Y bueno, y estando tan cerca de la capital, pues para mí fue un día muy bonito. La verdad que había muchos aficionados también de Ciudad Real. Y bueno, pues se dieron muchos factores para que fuera una tarde realmente, pues, emocionante, ¿no? Sobre todo lo más importante, lo que sucedió en el ruedo, el poder entenderte con ese animal, que la verdad que fue un gran novillo, y bueno, pues a mí también me pilló un día que uno también pues está inspirado, ¿no? Y bueno, una faena
De verdad que la sentí mucho y de las que recordaré seguro a lo largo de mi vida, ¿no? Y aparte es lo que dices, al lado de la capital, que quieras o no, puedes parecer como casi que si torearas el acto, porque yo no sé si a día de hoy no pinta que por suerte tengamos pronto feria. Así que yo creo que lo más parecido que van a ver la gente de Ciudad Real toros es en Miguel Turra. Ojalá que cambien un poco las expectativas y podamos volver a disfrutar de nuestra bonita plaza de toros de Ciudad Real lo antes posible. Pero bueno, este año lo más cercano ha sido Miguel Turra, que también lleva mucho tiempo sin toros y gracias a Dios se han vuelto a recuperar. Y bueno, pues ojalá que el año que viene podamos volver a la plaza de Ciudad Real, pero bueno, pues si no es así, pues claro, lo más cercano será Miguel Turra, que bueno, ya que este año han vuelto, pues lo que hace falta es que bueno, que la afición siga respondiendo como respondió este año y no volvamos a tener ningún parón más de quedarnos sin toros, porque al final hay plazas que cuando dejan de dar toros, luego ya cuesta mucho volver a recuperarlas. En este caso, la afición de Miguel Turra respondió muy bien y eso es algo positivo y una buena noticia para los aficionados de aquí de nuestra tierra. Sí, porque es lo que dice, gracias a Dios, pues mira, se hacen esas novilladas también muy importantes, que quieras o no, cuenten con toreros de la zona, porque si hacen, como muchos sitios, hacen festejos y no cuentan con la gente de la zona, tampoco creo yo que sea una gran ayuda ni para la organización del festejo, ni para la propia, ni para el propio torero, ni para, yo creo que no beneficia a nadie tampoco, sino se hacen las cosas como se hizo y se preparó todo en Miguel Turra para que fuera una gran tarde, porque yo creo que cuando las cosas se preparan como se preparó ese día, es muy muy difícil que las cosas no salgan bien. Sí, hombre, luego hay factores que no se pueden controlar, pero es verdad que se hicieron las cosas con mucho cariño, ¿no? Hizo un cartel muy bonito, muy atractivo, la gente tenía ganas de toros, se eligió una fecha en la que, bueno, pues tampoco había ningún otro festejo que se solapara alrededor. El horario, pues, también invitaba a la gente a ir, porque, bueno, pues era así más o menos por la noche, ya no hacía tanto calor y bueno, pues al final cuando las cosas se intentan hacer y se pone todo de parte de uno, de tanto de empresa, ayuntamiento, Peña Taurina, sobre todo, toreros, en fin, pues al final lo normal es que las cosas salgan bien y bueno, y gracias a Dios así fue, la gente salió muy contenta y con ganas de toros de nuevo. Y ya para ir cerrando, nos quedan dos puntos, yo creo, que nos quedarían mucho más, pero tampoco te quiero tener mucho más tiempo por aquí, que son dos, que son Daimiel y la alternativa, que pueden ir juntas de la mano o pueden ir muy separadas, por desgracia, ¿no? Sí, claro. Sí, Daimiel es mi plaza, es la plaza donde paso mi día a día. Quizás sea el lugar de mi vida donde más horas he pasado. Claro. Si tuviera que contar las horas que he pasado en la plaza de toros de Daimiel y pues casi, hombre, no porque cuando duermes en tu casa pues estás a lo mejor 8 o 9 horas, pero te puedo decir que casi después de mi casa, donde más horas he pasado ha sido en la plaza de toros de mi pueblo. Entonces, me duelen algunas situaciones como la de este año, claro. Claro que son dolorosas, ¿no? Pero bueno, cuando hay cosas que no dependen de ti, tampoco puedes frustrarte. Gracias a Dios la plaza sigue aquí. Este año es el 60 aniversario de su construcción. Una plaza que además fue construida por los propios habitantes, por los propios ciudadanos de aquí de la localidad, colaborando con la unión del pueblo, se consiguió levantar pues una plaza de toros además muy bonita y que es una joya y una maravilla. Y bueno, con respecto a la alternativa, pues será la próxima temporada casi con total seguridad. Digo casi porque no me atrevo tampoco ya Sí. a aventurar nada hasta que no llegue, tal y como están las cosas. Pero bueno, creo que sí, que es el momento y bueno, pues me gustaría estar en mi plaza
como matador de toros cuando llegue su feria, o si hay algún festejo antes. Y bueno, siempre que he venido a Daimiel han salido las cosas bien. Para mí, como te digo, es un lugar muy especial. Y gracias a Dios siento el cariño de la afición y de mis paisanos. Y bueno, espero que este año pues pueda volver a su plaza de toros, a mi plaza de toros en definitiva. Claro, porque al final, quiera o no, he escuchado bueno, la anécdota o tal, por qué te haría tanta ilusión poder tomarla en Ciudad Real, que yo creo que si se dieran toros, creo que sería muy factible, yo creo que todo el mundo estaría por la labor de ello, pero claro, al tampoco saberlo si se va a abrir o no se va a abrir, tampoco puedes contar con esperar a la feria, ¿no? Sí, así es. Bueno, además la feria es un poco tarde, digamos. No tarde, sino es en el mes de agosto y yo, bueno, pues de novillero, pues espero poder ir a Madrid a principio de temporada si hay novilladas y poco más, sinceramente. No sé si haré algo especial para despedirme y poco más porque, bueno, siento que mi etapa de novillero ya pues ha acabado y ahora empieza un nuevo camino. Y como lo siento así, pues pienso que toda alternativa tiene que ser pronto, porque también por aprovechar, bueno, vivimos en una zona donde se dan muchas corridas de toros y bueno, al no haber muchos toreros aquí en la zona, pienso que un torero que es novedad y que además, bueno, pues ciertamente hay una ilusión despertada en la afición, pues creo que se podría contar conmigo para algunos carteles y bueno, eso dependerá todo conforme vayan viniendo las cosas, ¿no? Tampoco va a depender de mí, pero lo que sí depende de mí es estar preparado para cuando llegue el momento para mostrar el torero que llevo dentro y bueno, irlo sacando día a día. Sí, pues él ya quieras o no, ya se te ve que ya. Ya cuando tú ves, por ejemplo, a un torero que ya con los novillos ya empieza a estar demasiado fácil, como que tú ya le vas viendo que ya lo que él va necesitando es un punto más, es otra forma de embestir animal, otra forma, porque pues ya lo que intentas es como no sumar, es, ¿eh? Como te diría yo, como intentando. Como intentando ver otras cosas que ya con el novillo quizás no avanzas de la misma manera que avanzarías ya delante de la cara del animal del toro. No sé si me explico. Sí, al final la embestida del toro es mucho más seria, ¿no? Mucho más importante. Todo lo que se hace adquiere mayor importancia que con un novillo. Y como tú bien dices, pues a veces, oye, cuando uno ya pues también ha toreado un número de novillas y ya tiene una preparación, pues necesita ese animal el toro, en definitiva, ¿no? Que, bueno, pues para eso es para lo que he estado preparándome tanto tiempo, ¿no? Y gracias a Dios así lo siento yo también. Pienso que estoy preparado para dar ese paso. Y bueno, pues ojalá que sea lo antes posible. Pues sí, Dios quiera que sea pronto y seguro que cuando llegue ese momento se avanzará y la gente todavía aumentará más la ilusión en toda la zona de ir a ver a Carlos Aranda, porque hace ya mucho tiempo que no teníamos a un novillero por esta zona de primer nivel. Y por eso yo creo que ya la gente lo que ya quiere es ya poder decir que tenemos un nuevo matador de primer nivel en Ciudad Real y que seguro que lo tendremos. Lo único que queda es lo que tú dices, que llegue ya el momento de alternativa y que vayan saliendo las cosas y que todo siga el curso que tiene que seguir y entonces seguro que disfrutaremos de toreros por toda nuestra provincia y por toda España y seguramente por parte del extranjero. Pues ojalá, muchas gracias Jesús por tus palabras, ojalá que bueno, que esa ilusión que hace falta en los aficionados de nuestra tierra, ¿no? Te vuelva a despertar conmigo. Espero que sea así para mí, bueno, primeramente por mí, por mi persona, por mis sueños, por mi lucha. Me encantaría que fuera así, pero bueno, también, pues lógicamente porque la afición de Ciudad Real
pudiera crecer, pudiera reavivarse, porque es cierto que bueno, al final hacen falta que salga un torero. De hecho, lo vemos reflejado en la zona donde han salido toreros nuevos con fuerza. Pues se han apuntado más gente, más chavales a las escuelas taurinas, han empezado a ir nuevos aficionados a las plazas de toros, a apuntarse a las peñas taurinas. Eso genera un movimiento, ¿no? Entonces, aquí en Ciudad Real, con todos los festejos que se da, pues sería súper bonito que pudiera salir un torero que creara esa expectación y esa ilusión en los jóvenes y bueno, que el toreo pues adquiera otra vez su, no sé cómo llamarlo, pero sí su esplendor, ¿no? Por así decir, aquí en la provincia, que como aquellos años tan bonitos, ¿no? Que me cuentan los mayores que pudieron vivir con Paco Alcalde, con Carla Traveño, con el maestro Antonio Sánchez Puerto. Pues hombre, ojalá que no solamente yo, sino que vengan detrás muchos más toreros de aquí, de nuestra tierra. Sí, pero bueno, no, yo no te quiero poner mucha responsabilidad encima, pero al final eres como el que debe guiar el camino a muchos de los novilleros sin caballo o hasta infeccionados que quieran ser toreros, toda la gente joven. Eres tú el que al final vas a hacerles que sea más bonito de que Ciudad Real aparezca en los periódicos, no solo por hacer festejos donde vengan los toreros de fuera, sino donde los propios toreros de la zona vayan con el nombre de Ciudad Real y lo pongan donde tú bien dices, donde ha estado y donde por amplitud, por el número de festejos que se hacen y por todo, debe estar. No, por desgracia, en un tercer plano de toda España. Bueno, sí, me has puesto en un compromiso. Ojalá, Jesús, como te digo, ojalá que sea así. Esto también cambia en 10 minutos, ¿no? Ahora mismo estoy sentado en casa, por desgracia, o porque quizás hasta ahora no me lo he ganado, ¿no? Pero luego sale el toro y en 10 minutos, como te digo, en ese sitio importante te cambia la vida y empiezan a rodar las cosas de otra manera. Ojalá, ojalá que sea así. Para eso me preparo. Tengo muchas ganas de comenzar a prepararme en el campo, de comenzar a preparar la temporada, de que salgan algunos proyectos que hay pendientes, que hay en mente, y ojalá que el 2022 sea un año importante para mi futuro. Y será el año del 2022, el año de Carlos Aranda y de Ciudad Real. Muchas gracias, Jesús. Ojalá que así sea. Por eso, estaremos para verlo. Pues ya está, pues no te quiero robar más tiempo, Carlos. Muchas gracias. No hemos dejado muchas cosas seguro de qué hablar. Pero bueno, ya lo único que te pido es que cuando vayas a Cuando hacer. venga a la finquita, a la Ravera, ahí con una comidita que nos peguemos, que hace mucho tiempo que no nos vemos, hablamos distendidamente. Por eso, que a todos los que están, tienen que saber que tienen que visitar la Ravera, que está en Daimiel, la busquen en Instagram y lo sigan. Y nada, y hasta aquí, Carlos. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros y espero que haya sido ameno y haya estado a gusto. Gracias, Jesús. He estado súper a gusto contigo, siempre es un placer. Aparte porque por lo buen aficionado y aparte que eres un profesional que sabe de lo que va esto, pero por la amistad que nos une ya de tantos años Correcto. y nada, que Jesús, que te deseo lo mejor, que ya sé que vas a ser papá Sí. pronto y espero que todo salga bien y bueno, en cuanto seas papá, pues allí estaremos para conocer a tu criatura. De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hablamos. Un abrazo muy grande, Jesús. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues nada, señores, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista hoy. Espero que la hayáis disfrutado. Y nada, pronto anunciaré la próxima, que seguramente salga entre mañana y tal. Y nada, así que hasta mañana a todos y muchas gracias a todos los que habéis conectado. Un abrazo.